¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a, a comenzar con este video a continuación. Quiero hacer mención de que hay muchas formas de cambiarle el aceite a la transmisión sin dañarla. Los especialistas en transmisiones, si pueden, eh, déjenme en la caja de comentarios los procesos que puede seguir para, obviamente, cambiar un aceite de transmisión sin correr el riesgo, riesgo de dañarla. He conocido ya varios casos de que hacen un cambio de aceite de transmisión y la transmisión se daña. ¿Por qué se ocasiona esto? ¿De por qué pasa? Pero yo creo que los más, los que yo he investigado mejor y creo que los que más teóricamente se acercan a que pueden ser, uno es que no usas el fluido del, o el aceite indicado de la transmisión. Hay mucho, mucha cantidad de aceites, hay variedad de aceites de transmisión, pero realmente yo creo que muchos nada más, muchos fabricantes de transmisión te, nada más te ponen aceite para transmisión automática, aceite para transmisión estándar y ya. En la parte de delante, lo único que te ponen, y en la parte de atrás ya te dan todos los detalles. Entonces, hay que leer bien qué tipo de aceite lleva. Ahora, me, va, me van a preguntar, ¿cómo saber qué tipo de aceite lleva mi transmisión? Necesitas el manual del fabricante para saber exactamente qué aceite ponerle. Si tú tienes el manual o tienes un programa como el All Data, como el Mitchell, o otros programas, ahí puedes ver en tu vehículo qué aceite lleva. Que, si, eh, que aceite de transmisión automática lleva tu vehículo o qué aceite de transmisión estándar lleva tu vehículo de fabricante y ese aceite no te va a dar problema. Ahora, eh, hay otra cosa. Hay personas que le ponen el aceite indicado a la transmisión y resulta que la transmisión se daña. O sea, resulta que se quema, se truena, se patina y ya. No sirve, hay que cambiarla o reparar. Usé el fluido que el, el fabricante me dice. Pero reparo motores, he bajado transmisiones, he cambiado cloche, he reparado diferenciales. Entonces también he reparado transmisiones en lo que es mi carrera de técnico. En la escuela también reparé todo eso. Y también le he ayudado a personas a reparar transmisiones que son especialistas. Entonces conozco un poco de todo este tema y en general. Pero si hay especialistas viendo este video, déjenme abajo este, su opinión, que es muy importante para mí porque aprendo mucho más de personas que realmente están enfocadas día a día a ese trabajo. ¿Por qué pasa esto de que aunque tú uses el fluido indicado, tu motor, o bueno, tu transmisión, perdón, tu transmisión se daña? Esto puede ser porque teóricamente la transmisión nunca se le hizo un cambio de aceite a su kilometraje. Hay transmisiones que el aceite les dura 60.000 kilómetros y a los 60.000 kilómetros, después sacado de agencia, hay que hacerle el reemplazo del fluido. Hay transmisiones que les dura 130, 120, 100.000 kilómetros, varía de la transmisión, si es sintético o no es sintético. Hay mucha información. Que no le hiciste los cambios de aceite conforme debían de haber sido en sus kilometrajes. Si tú ya compraste el carro usado, le hiciste el cambio a la transmisión y se truena la transmisión. Es porque lo más seguro es que nunca le hicieron el cambio de aceite o se lo hicieron una vez y ya no. ¿Esto qué ocasiona? Que con el tiempo ese aceite se va quemando, se va eh, haciendo menos denso, no hace buena lubricación. Al no hacer buena lubricación ya hay un desgaste interno y se genera la llamada rebaba, como pedacitos de fierro. Tu transmisión es un sistema tan, tan padre que se adapta a trabajar con esa. Rebaba se adapta a trabajar con esa ese aceite con rebaba y se se adapta tan bien que la transmisión no te da problemas, pero qué pasa cuando le haces un flush o le haces lo que viene siendo una limpieza a tu transmisión? tumbas toda la rebaba, tumbas todo el aceite queda limpio y al echar aceite nuevo tu transmisión empieza a funcionar, pero si ya sin la rebaba que estaba acostumbrada y hace que se empiece a patinar, se empieza a desgastar y se empieza a hacer todo este detalle de, de que se sobrecalienta, se quema y se daña. Entonces esto teóricamente son los, las teorías que hay en internet que son las más comunes y esta teoría es por la que yo me inclinaría más, porque hay teorías que realmente no tienen como un sustento teórico muy bueno, este, pero esta yo creo que es la más, la que más este puede ser real. Ahora, ¿cómo hacer un, un aceite o un cambio de aceite para eh, no dañar tu transmisión si es que nunca se lo han hecho? Lo primero que vas a hacer es sacar tu aceite usado en una garrafa. Pon una garrafa, pon un embudo, un embudo grande o una charola muy limpia y tumba tu aceite usado ahí. Cuando tumbes eh, tu aceite usado, obviamente va a salir con rebaba y no hay problema si es que nunca se lo han hecho. Ahora cambia tu filtro de aceite de transmisión, cambia su empaque nuevo, lava con gasolina bien la tapa de, de lo que es la transmisión, pon todo bien y ¿qué vas a hacer con tu aceite? Aquí es donde viene el dato yo creo que más importante para eh, las personas para no dañar la transmisión automática. Lo primero que vas a hacer es tu aceite colarlo, que es colarlo para otras personas que sean de otro país. En México lo conocemos como colar, pero es como limpiar. Resulta que es limpiar. Limpiar el aceite. ¿Qué vas a hacer? En otra garrafa limpia vas a poner tu embudo vas a, y vas a poner una garrita arriba. En la parte del embudo vas a taparlo con una garrita que no esté muy gruesa, que si sí vaya a dejar como pasar el aceite. Y le vas a ir echando aceite del usado. Le vas a ir echando ya una vez que tengas la garrita, el aceite usado en la garrita y que se empiece a limpiar, que se empiece a colar. Va a ser algo tardado, pero esto funciona bastante bien ya que estás limpiando tu mismo aceite usado y así evitas el daño de que tu transmisión se pueda dañar. Ahora, ¿qué vas a hacer después? Después de un tiempo, ya de unos meses, ya puedes empezar a meter la mitad de aceite nuevo, la mitad de aceite usado, aunque se, se va a ensuciar el nuevo, obviamente, pero se va a limpiar un poquito más. Y la echas a la transmisión, le haces el cambio. La vamos a ir acostumbrando otra vez a que funcione con aceite nuevo, para que no tengas ningún problema, ya que si no haces esto tu transmisión se puede quemar, si nunca le has hecho un cambio completo. Entonces, así lo vas a ir haciendo y a lo mejor ya dentro del segundo o tercer cambio de aceite, ya le vas a meter puro aceite nuevo del manual que te diga. Ahora, ¿no tienes el manual del fabricante? ¿Qué puedes hacer? Marca a lo que es en México existen tiendas que se llaman AutoZone en AutoZone o en Estados Unidos eh, no sé si en otros países haya puedes preguntar qué tipo de aceite lleva y ellos te dicen ahora si no hay un AutoZone en tu país o estas tiendas entonces así es lo que vamos a ir haciendo vamos a ir acostumbrando nuestra transmisión a que tenga un fluido limpio entonces, en caso de que no existe esta tienda en tu país, lo que puedes hacer es hablar a talleres de transmisiones y pedirles la información de qué aceite lleva. Muchos sí te las dan, otros pues de plano no. Pero este, pregunta qué tipo de aceite lleva tu vehículo y te pueden dar esa información. Espero que les haya gustado este video. Así es como puedes hacer un cambio de fluido de transmisión sin tener problemas de que se dañe. O al menos yo así lo he hecho y nunca he tenido un problema para transmisiones ya que nunca le han hecho servicios. Eh, las transmisiones que llevan tienen sus servicios constantes pues no hay ningún problema espero que les haya gustado este video nos vemos en un próximo video y que tengan un excelente día